Al montar la maqueta he encontrado que algunos de mis desvíos eran manuales. En principio estos desvíos no me sirven para ser controlados por la placa que hemos utilizado para la digitalización de la maqueta. Entonces esto resulta un problema con el esquema que queremos hacer, con la motorización, y entonces he pensado una manera fácil, que sea fácil, sin materiales reciclados, ya que aparentemente puede parecer muy bueno utilizar materiales reciclados. La pega es que no siempre encontraremos los mismos materiales, a veces nos costará encontrar alguna pieza, algún componente. Entonces lo que yo he hecho ha sido materiales nuevos, motores que se pueden adquirir fácilmente y a precio muy económico, engranajes que también se encuentran en internet y material que es muy fácil comprar. Vamos a buscar en esta caja donde hay una serie de componentes que yo he ido comprando en internet, como por ejemplo estos motores que son muy económicos, cada uno vale unos 40 céntimos y que se pueden conseguir con mucha facilidad a través de internet. Cogeremos uno de estos motores y también utilizaremos unos engranajes que también compré varios sobres que cuestan un euro cada sobre y en su interior hay un montón de engranajes. Y entonces cogeremos uno de estos pequeñitos, que es el que irá al motor, y uno un poquito más grande, que será el que nos servirá para mover el desvío. Los materiales que vamos a utilizar para esta experiencia son el motor, que ya hemos escogido. Le hemos soldado un cablecito fino de estos de paralelos y también le hemos colocado un pequeño conector que nos permitirá meterlo fácilmente en la board. Una board pequeña para hacer el puente H, ya lo hemos hecho en otro esquema, en el esquema de la grúa. Y después necesitaremos una maderita de 1 cm por 1 cm y unos 2 centímetros de largo, y otra que servirá de base donde pondremos todos los elementos. El motor irá sujeto al lado de la maderita, la rueda pequeña la pondremos en el motor aquí, y procuraremos que la rueda de mayor tamaño engrane perfectamente con ella, y con el tornillito la sujetaremos a la madera. Primeramente haremos un agujerito en la madera para no equivocarnos de la posición. Lo sujetaremos todo antes bien fuerte, bien sujeto, y colocaremos el siguiente engranaje, que tiene que girar libremente y no ofrecer resistencia. Bueno, vamos a comprobar el consumo del motor. Para ello le damos tensión y hemos colocado el amperímetro y nos marca un consumo de unos 150 miliamperios. Consumo muy aceptable. Vamos a ver si bloqueamos el motor. El consumo se nos va a más de 250, 300, 400, lo que no supondría ningún problema para el puente H. Para conseguir un mejor acabado, pintaremos las maderas con un acrílico negro y pintaremos todos los lados de la madera para que el aspecto del conjunto sea mejor. Para sujetar las maderas utilizaremos cola de contacto. Colocamos cola de contacto en un lado de la madera y también lo colocamos allí donde tiene que ir. Esperamos a que seque un poco para después apoyarlo. También haremos lo mismo con el motor. Colocamos muy poquito para que no entre dentro del bobinado, y también un poquito aquí abajo, suficiente como para que se pueda pegar bien. Bueno, ahora ya han pasado unos minutos, suficientes como para que podamos colocar la madera en su sitio y el motor, y también lo colocaremos en la madera apoyado aquí. Una vez seco, marcamos con el punzón en la madera el punto
punto donde está el eje, donde vamos a colocar el eje. Lo marcamos con el punzón, un pequeño puntito nos bastará. Y ahora con el Dremel vamos a hacer un agujero allí mismo donde nos ha quedado el... Ahora ya, sin dificultad, colocaremos el tornillito y vamos a apretarlo, no excesivamente, para que pueda girar la rueda y que no ofrezca mucha resistencia. Ahora vamos a montar los topes en la rueda. Vamos a hacer dos agujeritos, uno aquí y otro unos 120 grados. Ya tenemos el primer agujerito y el otro a unos 120 grados. Ya tenemos los dos agujeritos. Vamos a utilizar el trozo de cable que hemos pelado, unos centímetros pelados, y el resto con el plástico protector. Hacemos un ángulo de 90 grados y un poquito más de la distancia de los dos agujeros hacemos otro ángulo. Aquí tenemos ya la horquilla que nos servirá para pasarla por los agujeros de la rueda dentada. También haremos un poco de curva en la parte más corta de la horquilla para que pueda entrar por los dos agujeros. Y quedar perfectamente alineada con la rueda. Vemos aquí que queda la parte posterior y la parte de delante. La doblamos hacia los dos lados. Uno de ellos nos servirá para hacer de tope y con el otro lo que vamos a hacer va a ser el eje que irá tirando del desvío. Tenemos que asegurarnos que no impide el funcionamiento de la rueda dentada y el eje que quede perpendicular a la rueda. El otro debe quedar a nivel de la rueda y perpendicular al centro. Nos servirá como tope para que la rueda solamente haga un giro de unos 120 grados. Llegados a este punto, volvemos a montar la rueda con el engranaje del motor, atornillamos, dejándolo más o menos suelto para que su giro sea suave. Perfecto. Y ahora ya tenemos que un tope puede ser la madera y el otro tendremos que construirlo unos 120 grados por encima. Podemos hacerlo con otro alambre, con un clavo, con cualquier cosa, y así el motor solamente girará estos 120 grados que son los que necesitamos para ir tirando del desvío. Meter un tope en la parte superior, que lo hemos hecho en este caso con resina epoxi, que hay que secar, y hemos sujetado un clavo que nos servirá del tope superior. Comprobamos que realmente la rueda al girar choque, vemos que choca perfectamente con el clavo. Ahora habrá que esperar que la resina epoxi se endurezca. Y el otro tope lo tenemos aquí abajo, un tope y dos topes. Esto supone que el motor quede bloqueado y que la intensidad que circula por él será superior a la normal, pero por esto tenemos ya una resistencia que nos limitará la corriente a 1,5 amperios. Como esto será una fracción de segundo, el tiempo en que el desvío ha cambiado y todavía queda alimentado, no afectará para nada al circuito. Necesitaremos construir un pequeño circuito que nos permitirá invertir la dirección del motor cuando el desvío actúa en uno u otro sentido. Y para ello utilizaremos dos transistores B77 2
que los insertaremos en la placa board. Y haremos todas las conexiones. Para ello vamos a ver un poco el esquema, cómo sería y cómo funciona. Y bien, en el circuito hemos colocado dos transistores que lo que harán será controlar el motor para que gire en un sentido y en otro. En el primer caso veamos que hay aquí los dos conectores, los dos puntos donde se conecta el circuito a la placa de desvíos. En la placa de desvíos lo que hacemos es dar tensión negativa o bien al verde o bien al rojo y al mismo tiempo corriente positiva al común. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que si damos tensión en el verde, el transistor TR2 se polariza a través de la resistencia 2, con lo cual la corriente circula a través de este transistor, cruza el motor en el sentido de derecha a izquierda y va al verde. En este caso el motor girará en un sentido. Pero ¿qué ocurre si nosotros lo que hacemos es dar tensión al rojo? Pues en este caso lo que ocurrirá será que la polarización se realizará a través de la resistencia R1 al transistor 1. Y en este caso el que conducirá será el transistor 1. Y la corriente circulará a través del motor hacia el rojo, con lo que el motor girará en el sentido contrario. De esta manera conseguimos que el desvío pueda moverse a un lado y hacia otro simplemente con los impulsos que nos da el circuito de vías. Bueno, ya hemos realizado todas las conexiones, hemos colocado las resistencias de polarización, los diodos y ahora vamos a conectar el desvío a nuestra plaquita. Vale, ya tenemos el conjunto preparado para la primera prueba y veremos si realmente es capaz de mover el desvío en los dos sentidos tal y como hemos planeado. Verde, rojo, verde, rojo. Bueno, parece que el funcionamiento es bastante correcto. Si miramos en la parte posterior, vemos el alambre que hemos colocado desde la pieza que hemos montado y vemos cómo va tirando del desvío. Ya hemos conectado nuestra placa al circuito de vías con el desvío y vamos a ver cómo actúa. Vale, vemos que actúa perfectamente.